Una lesbiana tomboy, pues es algo que yo vivo de forma natural desde que soy pequeña, evidentemente sin conocer conscientemente qué es lo que estoy haciendo. Después, durante la adolescencia y la juventud, lo continúo, incluso ya de una manera más consciente, pues explotando. ¿Por qué yo experimento esa vivencia de la masculinidad femenina asociada a lo tomboy? No tanto durante muchísimos años, los 10 años hasta los 20 años, relacionado con orientación sexual, sino más bien, desde luego, con identidad de género. ¿Y por qué yo lo vivo, ese modelo? Yo pienso que es porque para mí uno de los valores principal es mi personalidad, es la búsqueda de la libertad interior, de la experiencia de la libertad. Además, la experiencia de libertad no era algo que yo buscara con alguien explícitamente, sino que era más bien una búsqueda interior mía. Entonces eso lo asociaba más pues a la aventurera, ¿no? A la aventurera, aventurero, porque hace 40 años pues no había modelos de aventureros, ¿no? Entonces, claro, lógicamente pienso que elijo ese modelo de tomboy porque se asocia más a la libertad, a la chica que escala árboles, que investiga lugares inexplorados, que es intrépida, que, bueno, tampoco era como una demostración hacia los demás, sino más ese empuje personal, ¿no? Por el contrario, digamos que esa búsqueda de libertad en ese modelo que se pudiera identificar con lo femenino, pues era más ñoño, más recatado, más menos permitido en esos lugares más arriesgados, donde lo inexplorado
lo desconocido pudiera encontrar. Madelman. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman presenta Superman. Vive las aventuras de Superman con Madelman. Con su helicóptero y con su buque. No hay quien gane a Madelman. Es Superman. Y pero nunca pierdo, hay un punto de identificación con lo femenino, vamos a llamarlo, que nunca pierdo, ¿no? Es decir, no me siento chico, no me siento chico, tampoco me siento chica, pero es lo que hoy por hoy sí que, por ejemplo, investigando los análisis que hace Halberstam del modelo lésbico de la tomboy, pues sí me siento identificada, ¿no?, con esos otros patrones de esas otras personas que exploran esa misma manera de identidad que hago yo, ¿no? Digamos que sería un 65% hacia lo masculino, ¿no? Y yo pienso que es porque ese concepto de libertad la mujer no podía tenerlo, de modo intuitivo me dirijo hacia ella. En mi experiencia relacionada con la vivencia de esta identidad de género, y bueno, pues por lo que suponía de ruptura con los modelos tradicionales de ser chica o ser mujer, luego, entrando a los 20, yo no sufrí discriminación porque mi personalidad en ese sentido estaba muy afirmada y yo pienso que no. Bueno, mi alrededor o no se atrevía o no quería o no veía en qué criticar, ¿no? Aparte que yo pienso que esa parte tomboy de mí, pues era muy positiva, ¿no? Y era algo que podía atraer en un momento dado. Entonces, yo no sentí rechazo en la construcción de mi identidad de género. Yo sí empecé a sentir rechazo cuando de una forma mucho más tardía mi orientación sexual se definió completamente hacia el modelo lésbico, ¿no? Ahí sí sentí lo que es la homofobia interiorizada y desde luego pues el contexto de rechazo claro y de exclusión hacia mi persona, ¿no? Hacia mi persona ya una orientación sexual determinada. Digamos que hasta el momento esa identidad de género ambigua, que podía ser la tomboy, era incluso, bueno, pues deseada, ¿no?, por las mujeres de mi alrededor, pero cuando esa identidad de género se le asocia una orientación sexual homosexual, pues ya no lo es.